Buenas tardes, Navarro, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Roberto? Excelente. Bueno, no puedo decir lo mismo, pero me alegro por vos. Pero cómo, estás bien, no seas... Estoy bien, estoy bien. A ver, vamos a hacerlo público. Porque yo me siento un poco culpable, porque por ahí vos decís, pero cómo, Roberto, ¿qué, un padre para mí, un segundo padre. Y estos días no me prestó la atención que yo hubiera querido. ¿Qué anduviste haciendo, Roberto? No, es que yo no lo pongo... no sé, yo me rompí como 10 huesos en mi vida y todos mis amigos tenían huesos rotos. Nunca le di, me parecía una cosa muy, muy circunstancial que se te rompa un hueso, qué sé yo, no, no. Y yo veo que vos le das otro y yo tengo que darle la importancia que le das vos, no la que le doy yo. Claro. Eso es ser un... No, no, igual más allá del chiste, estoy bien, no tengo ningún inconveniente. Solamente demasiado tiempo... Sí, pero esas cosas pasan, casa, ¿viste? Esas cosas pasan. Esas cosas pasan, exactamente. Sí, escúchame, sí. ¿Viste ayer el discurso de Alberto? ¿Qué te pareció? ¿Cómo Por supuesto. Qué lástima que no escuchas nuestro programa. Pero ¿cómo no lo voy a escuchar? Pero lo quiero conversar con vos. Porque yo hice toda una aclaración de algunas cosas. No, a ver, hay dos o tres temas. Uno es que vos no podías llegar al final de la negociación del fondo sin hacer algunas aclaraciones. Y ahí está esta incriminación, digamos, a Macri, a su ministro de Economía, Hoffman, a Sandleris y qué sé yo, respecto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Estamos llegando al final de la negociación con el fondo? Exactamente. Entonces, bien, cuando vos entras a ese tramo... Primero tenés que decir, mira, yo no legitimo lo que hicieron estos tipos. Yo no lo legitimo. Yo lo dejo claro y para dejarlo claro tengo que ir a la justicia. No lo puedo dejar en un discurso. Esto estuvo mal. Mm. Te sirve un poco para negociar con el fondo y otro poco para, en todo caso, decirle a la sociedad, miren, esto es lo que me dejó este muchacho, no es lo bien. Que... ¿no? Sí, sí. Eso. Que es algo que él, a ver, en marzo del año pasado, en la apertura del año pasado, dijo, nosotros lo vamos a investigar. Puso una comisión que lo investigó, le dio los datos y sacó esta conclusión. Que es un hecho político, obviamente que es un hecho Nada político, de lo que pase, ¿no?, por el Poder Judicial parece, por lo menos a priori, digamos, de manera iniciática, que pueda llegar a complicar los planes ni de Macri ni de ninguno de sus... Bueno, ahora vamos a ver, porque viste que yo hoy conté que el presidente había dicho, pero ¿cómo? Yo lo más importante que dije, no salió en ningún medio, que es que dice que va a crear una comisión bicameral para investigar a la justicia, al Poder Judicial, o aparte de él, que es la primera vez que se conforma algo así en la Argentina, que va a llamar a algunos jueces, a algunos fiscales, y que tiene la atribución incluso hasta de poner en comisión a todos los jueces del país. Mm. ¿Y eso vos lo ves viable jurídicamente, políticamente? A mí me parece, viste, que yo soy de la idea de que hay que hacer todo lo que se puede, después vemos si no sale, si no lo intentás, no va a salir. Sí. Sí, vos sos de la idea de que si no se puede, hay que hacerlo también por las dudas, digamos. Eso lo he hecho yo en mi vida. Sí. Y después va a crear un tribunal federal de arbitrariedades de acuerdo con todos los gobernadores, que ocuparía el rol que no está ocupando la Corte Suprema de Justicia, con un miembro por cada provincia, más uno que pone él, son 25 miembros, y que se ocuparía de los casos de arbitrariedades, que debería haberse ocupado la Corte y no se ocupó. Claro. Y a la Corte le marca la cancha cambiándole ese artículo 280 que le permite hoy por hoy desechar casos. Por ejemplo, no se ocupó del tema de Amadudú. Sí, porque sí, digamos, no. Y después lo de las tarifas, que en realidad tampoco fue muy bien interpretado. Las tarifas hoy por hoy, en marzo le tocaba, para que te des una idea, siguiendo la lógica de Macri, un aumento de 160%. Hmm. ¿No? Bueno, eso se va a eliminar, eso no va a existir más, digamos, o sea, estaban dolarizadas, no van a estar más dolarizadas, durante 8 meses se va a analizar como una especie de tarifa casi personal, digamos, que va a depender de tus ingresos, a nadie le va a poder subir más la tarifa que lo que le suben los ingresos, y durante esos 8 meses, por ley, el gobierno por decreto va a poder subirlas. Las va a subir como máximo un 80% de la suba promedio de los salarios del último año. Ponele un 20%, un 25% van a subir las tarifas. Bien, y dependiendo de los ingresos, ¿no? La famosa sintonía fina que no se llegó a volver efectiva en el último mandato de Cristina. Así es. Y bueno, qué sé yo, si uno toma el tono general, él dice que no, él dice, yo como 40 veces hablé de la unidad de los argentinos, fue un tono... Bueno, Cristina estaba contenta, con lo cual... Claro. ¿No? Estaba contenta Cristina, Rinconet, qué sé yo.
Usted, Eduardo, ¿cómo lo vio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Calladito, lo siento, calladito. ¿Qué tal? ¿Cómo va, querido? ¿Cómo va, querido? ¿Qué tal, Navarro? La verdad, yo siento que ayer Cristina estaba contenta. Siento que Alberto le habló a los fanáticos. A los fanáticos. ¿A los fanáticos de a usted, digamos? ¿O fanáticos? A los fanáticos de ella, porque él no tiene, ¿no? Ah, ok. Y bien. También me parece... Pero es bueno que él lo tenga, ¿no? ¿A usted le parece malo el fanatismo? El fanatismo es malo, sí, es bien, muy malo. O sea, es una virtud del presidente que no tenga fanatismo. Pero no tener ni uno. La pucha. Okay, yo, igual, de todas formas, en un momento pensé que se iban a tirar de palomita. Ya había gente tirándose de palomita cuando dijo porque vamos a legalizar el cannabis, no sé, y después explicó. No, el tema de para generar ingresos y no sé qué más. Ya algunos recularon. Dijeron, droga libre. No. Pero es el primer paso. La gotita se la pones al Malboro y te pega como si tuviese fumado un Malbón. Claro. Es así. Claro. Así va a ser. Así bien. Arrancan. Bien. Yo, de todas formas, también vi un presidente abatido, cansado, rindiendo un examen, ¿no? ¿Cómo le fue a Alberto? ¿Cuánto se sacó ayer? Rindió un examen, ¿no? Y bueno, sí, rinde un examen de alguna forma, bueno, rinde frente a toda la Asamblea Legislativa, frente a todas las fuerzas políticas y también frente a toda la sociedad que está mirando la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Es un examen republicano, si se quiere, el que rinde, porque ¿de qué tipo de examen habla usted? No, me pareció ver a la maestra Ciruela, estaba la directora. Ah, no, es peor, la inspectora. Esas son las fantasías de ustedes, me parece. Claro, todo es fantasía. Yo soy un tarado. ¿Sabes? Yo soy un tarado. Yo siempre lo digo, sí. Vos sos un capo. Bueno, con la mosca que gana, muy tarado no es, ¿no? Claro, bueno, sí. En este medio que está, cada vez es increíble. ¿Se acuerdan que en un momento, bueno, en mi casa siempre se leyó Clarín, Roberto? Calculo que en tu casa también leías Clarín. Cuando era chico, sí. Claro. Y en un momento, viste, se empezó a decir, Clarín no se puede leer más. Incluso se decía, después de que Clarín no se podía leer más, que la nación del periodismo de guerra por lo menos cumplía con ambos aspectos, ¿no? Es decir, hacía periodismo de guerra, pero por lo menos hacía periodismo. La nación está ingresando en una etapa realmente ya imposible. No sé si ustedes lo perciben, si ustedes lo advierten, pero ya la nación no se puede leer más. Desde que lo compró Mauricio Macri, que bueno, hizo con la nación lo mismo que hizo con la nación, justamente. Hoy a la mañana ya directamente es una guía práctica para el delito. La Nación, a ver, usted, Eduardo, ¿qué opina? A ver. La Nación, hoy a la mañana, alquileres, las dudas y cómo evitar la registración del contrato en la AFIP, lo cual ya sería un ilícito. Y seguido de esa nota, otra que dice impuestos. ¿Conviene blanquear dinero para comprar un departamento? Ya no le hablan a nadie que tenga su plata legal. La Nación, no. Irse del país. ¿Qué propiedad te compras afuera con lo que vendes acá? Y mi preferida del día de hoy, del diario La Nación, es el increíble living kirchnerista de Mayra Mendoza. ¿Cómo es un living kirchnerista, Eduardo? ¿Vos primero viste el living, lo que era? Un papelón. Sí, me veo. Un living absolutamente normal. Gente grande. Faltaba una foto de Bob Marley ahí. No importa. Es un tema estético. No, la verdad que no forma parte de tu competencia. Acompáñame en esta cuentita que te voy a hacer. ¿Sí? A ver. A todos los oyentes que están escuchando la radio, si vos tenés 30 departamentos, uno es del Estado. ¿A vos te parece bien eso? A mí me parece bien eso. A mí no. Bueno. Y hay un montón ¿Tenés de gente... 30 departamentos? No, tengo un poquito más, pero no importa. Hagamos un promedio en Argentina. O sea, cada 30 que tenés, uno lo tiene el Estado. Es una vergüenza. ¿Te parece bien, Roberto? Me parece poco uno. Me parece poco. ¡Oh, la pucha! Parece poco. Che, pasó escuchame. Fidel Castro y se murió de vuelta. Sí. Escúchame, ahí la solución sería tener 29 departamentos. O no podés tener 29. Claro, el que quiere crecer y tener 30, no. Ese no, porque te lo roba el Estado. El negro que limpia... en la calle, la muchacha que trabaja, el portero, todos esos vagos que tienen ustedes sin trabajo, yo le pago el plan con el departamento, viejo. ¿Cómo es? Acabas de nombrar toda gente que trabaja. Y aparte, tu departamento es el número 30. Déjate de joder, Eduardo. No rompa la bola con 30 departamentos. Lo que te digo, cuidado, porque el medio al cual te acabas de sumar está cada vez más difícil de leer, realmente. No te estuve mirando. ¿Vos lo estuviste mirando, Roberto? ¿Estuviste mirando a Feynman, a Majul? No. No,
tuviste pacientes. Son de, como demasiado extremos. Me resultan expulsivos ahora. Lo que antes me causaba gracia, ahora. ¿Y no hablaron del déficit fiscal? Más el pibe, más el pibe. El pibe, el Jonathan. Johnny. Sí, me resulta expulsivo. Sí. Johnny me acaba de pasar unos audios tremendos, ¿eh? ¿Los puedo compartir? ¿Los puedo compartir? Me parece más gracioso Krusty, incluso a esa hora. Krusty. ¿Qué audios le pasó a Jonathan? Viste que Krusty ahora está por conseguir otro riñón, ¿no? Perdón, pero estoy afuera de la metáfora, no sé de quién hablan. Krusty la nata, está a las 19:30 en TN. Ah, no sabía, está todos los días. Sí. Ah, mierda, ¿cómo estará el grupo, no? Para que lo pongan a jugar todos los días. Le ponen la nariz colorada y todo. Ah, mira vos, no sabía. Todos los días la nata. Picante. Oye, ¿qué audio te pasó, Jonathan, Eduardo? No, estaba escuchando atentamente. Tengo un audio de una reunión que hubo hace 35 minutos. En la Quinta de Olivos, entre Alberto Fernández y Cristina. Un audio donde parece que Cristina le reprochó algo del discurso que dio Alberto. ¿Tenemos el audio? A ver. ¿Es eso? ¿Un poquito más? A ver. Ok. ¿Qué es eso? Parecen latigazos. Son las o una máquina de escribir, no sabemos bien todavía. Son tus fantasías, me parece, Eduardo. Esas no son cosas para conversar al aire, ¿sabes? No, querido, no es fantasía. Vamos a hablar cuando esté Amelia. Sí, no son cosas para conversar. Yo lo dejaría acá, sobre todo por vos. No, látigo chequera. Nosotros estamos hablando de un discurso. Te encanta el látigo, ¿no? Te encanta el látigo. ¿Usás látigo? No, yo no uso látigo. Así que te rascás con una cucharita. ¿Te rascás con una cuchara? Me rasco con una aguja de tejer. Oh, es cierto que fue Perky a tu casa y te dejó las... ¿Cómo se llama? Las muletas lejos y después no te podías levantar. Rechimusi, sí. Ah, Rechimusi fue. Sí. Él juega y las deja lejos y... ¿Juega con las muletitas? ¿Te gustan las muletas? ¿Te gusta? Mira, no sé si particularmente, ¿no? Un poquito te gusta jugar. No. ¿Y a vos qué te gusta, che? A mí me gusta tener 30 departamentos y que no me los robe el Estado. Eso me gusta. Bueno, Eduardo, hablamos mañana, ¿te parece? Qué lindo tener 30 departamentos. Qué lindo tener 30 departamentos. A vos te gusta la bicicleta, ¿no? Que es como el teto, pero con muletas. Chau, Eduardo. Chau, querido. Chau.